Tiempo, ¿no? Pero nuestra atención al cliente está de 9 a 1 y de 3 hasta las 6. Pues como te digo, ahí no solamente termina el trabajo, porque tenemos que preparar los trajes para que todo quede bien, que nos gusta que el cliente quede satisfecho con nuestro trabajo, pues entonces sí, dedica tiempo. Señora Betty, ¿por qué usted decidió emprender este negocio? Como te decía al principio, lo iniciamos con una hermana, mi hermana mayor que vive en Quito. Entonces ella tiene el negocio en Quito. Vimos que en Manta había una oportunidad de poder iniciar y pues entonces decidimos ponernos y aquí estamos. ¿Usted cómo consiguió los permisos necesarios para tener este negocio? Bueno, cumplir con todos los requisitos que te solicitan, pues no. En el municipio, sacar la patente municipal, sacar el permiso, pues te piden ciertos documentos que tienes que cumplir, ¿no? Y luego vas al cuerpo de bomberos, de igual manera. Y también otro documento bien importante que todo negocio establecido tienes que tener el RUR, ¿no? Y pues esos serían los documentos que realmente todo ciudadano, toda persona que necesita, que tiene un negocio, tiene que cumplir con todos esos requisitos. Son necesarios. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes, señora Betty. ¿Cómo selecciona usted a su proveedor? Bueno, como lo decía de un principio, ¿no? Mi mayor proveedor es mi hermana. Mi hermana la mayor, que es la que se encarga de toda la producción de los disfraces, ¿no? Y ahí vamos viendo de acuerdo a las necesidades que van dentro del mercado, pues, ¿no? Siempre hay disfraces que hay mayor demanda y entonces ahí cuando sacamos mayor producción, ¿no? Si por ejemplo ahora está de moda, que te puedo decir por ejemplo que está la princesa, la de Frozen, pues ahí sacamos mayor producción, pero siempre tratamos de que haya todo de los trajes, ¿no? Por ejemplo en las escuelas que necesitan para hacer sus actividades festivas, necesitan animalitos y todo eso. Y luego de aquello vamos viendo pues accesorios, entonces también tenemos otros proveedores de accesorios. También nosotros no solo nos dedicamos a los disfraces, también nos dedicamos a tener trajes de etiquetas como son ternos, vestidos para fiestas y pues así sucesivamente, ¿no? Okay. Buenas tardes, señora. Bien, gracias. ¿Cómo es su comunicación con los clientes? Con mi cliente trato de ser que el cliente se sienta cómodo, ¿no? Darle, buscar que el cliente se vaya con lo que realmente viene a buscar, ¿no? Y si por algún motivo no llega a haber algún traje específico, tratamos de acomodarle con tal que el cliente lleve lo que requiere. ¿Usted ha notado que la clientela ha aumentado, se ha quedado estancada o ha decrecido? Pues cuando iniciamos, considero que hemos crecido, nuestra clientela sí ha crecido.
Y ahora, por último, usted que ya tiene experiencia en el negocio, ¿qué le recomienda a la gente que recién está empezando en esto? Principalmente pienso que es la perseverancia. La perseverancia, la constancia, yo pienso que es lo que te lleva al éxito, ¿no? Ser constante, ser perseverante. De nuestra parte, de la unidad educativa Teresa de Calcuta, de Primera Electricidad, estamos muy agradecidos por su atención. No, para mí es un gusto haberlo recibido. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Y para mí es un honor que me hayan elegido. Gracias. Gracias. Gracias.